Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Saichi. Gracias por estar aquí. Hoy les traigo un speed paint que no es un tutorial porque si no sería mucho más largo el video. Tiene la temática de la celebración patriota que tuvimos aquí en mi país hace algunas semanas. Por cierto, soy de Perú, así que si hay algún compatriota aquí, pues ¡holi! Bueno, tomé como referencia estas dos imágenes que encontré por ahí y comencé a hacer un boceto. Por cierto, estoy dibujando con el mouse, jeje. Aunque no es difícil, pero tampoco es súper fácil. O sea, a lo que me refiero es que no es imposible, porque muchos piensan que dibujar con mouse es súper ultra, hiper, mega difícil y necesitan comprarse obligatoriamente una tableta. Que lo puedes hacer, ¿no? Para que sea, ahorres tiempo y pues eso. En este caso estoy dibujando en el programa de Paint Dulcey, que también dibujo en Illustrator, pero me gusta más usar Paint Dulcey, así que bueno. Creo que ya había hecho otro video de speed paint. De hecho, solo recuerdo al speed paint del sin rostro del Kaonashi, del viaje de Chihiro, que si no lo has visto, pues te lo dejo por ahí. Y también había hecho uno de Inuyasha y de una muñequita así, un dibujo X, pero lo subí en otro canal porque me emocioné mucho con los dibujos así rápidos, en cámara rápida y que se viera todo eso. Fue hace como 4 o 5 años más o menos. Y bueno, lo que hice fue abrirme otro canal aparte, del cual no tuve mucho tiempo y solo lo dejé como con 2 o 3 videos. Así que probablemente elimine ese canal y suba los videos en este canal. Probablemente, tal vez. Iba a comprar una tableta gráfica hace algunos meses, pero luego pensé que no era tan importante en ese momento, entonces pues lo invertí en otra cosa. Pero bueno, como ven, estoy dibujando, estoy haciendo el, ¿cómo se llama? El line art, el delineado. Pues se le dice así cuando es tradicional, ¿no? Pero bueno, como ven, yo tenía una mini paleta de colores ahí al costado. Si van a dibujar, siempre tengan en cuenta tener una paleta de colores, ¿no? Por lo menos tener una idea de cómo vas a pintar. Y así, ¿no? Dependiendo de los colores, como que le cambia el aura, por decirlo así, del personaje o el dibujo que estés haciendo, ¿no? Ahora le estoy haciendo unos puntitos en su gorrito. Y también estas cositas que van como, que forman parte de este gorrito. No sé cómo se llama, si alguien sabe me lo dejen en los comentarios. También estoy pintando toda su ropa, que como dije, pues va de acuerdo a la paleta de colores que tenía ahí, para que concuerde todo. Este no es el primer video donde muestro cómo hago estos dibujos en digital, porque anteriormente también en el video de haciendo papelería, que se los dejo en la cajita de descripción, también hice algunos y los imprimí. Así que bueno, si gustan pueden ir a verlo. Y bueno, como ven, aquí ya estoy haciéndole el ponchito, que ahora que lo veo, creo que sería mejor que, bueno, hubiera sido un poco más largo, ¿no? Porque se ve medio raro siendo muy chiquito. Ya lo había hecho, así quedó. Pero le estoy dando unas sombras. Tampoco soy súper experta dibujando en digital, pero me gusta experimentar y hacer cosas nuevas. Así que no tienes que ser un experto para dibujar. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración porque yo estaba dibujando, yo creía que estaba haciendo una alpaca, pero luego me di cuenta que era más, o sea, veía más como una llama. Así que es una llama. Aunque sus orejitas son como que las dibujé un poco más largas de lo que en realidad son. Aunque creo que está bien igual. Lo que me gustó más del proceso es darle este grosor y quitarle grosor, que sea más delgadito. Jugar con el grosor de las líneas. Se podría decir que ese es mi proceso, mi parte favorita del dibujo. Aparte de colorear también, ¿no? Pero me gustó más hacer estas variaciones en las líneas. Por cierto, quiero recordarles que se suscriban al canal. Ah, bueno, aparte de eso, que nos sigan en el Instagram. Sí, sí.
Aprovecho para decirles gracias a todos los que me dejan comentarios positivos, bonitos en todos los videos. Muchas gracias. Así que si tienen alguna sugerencia para un próximo video, no olvides dejarlo en los comentarios. Aquí estoy haciéndole los lentes a la llamita para que sea una llama con estilo. Y bueno, solamente le quité la opacidad para poder borrarle este brazo que va por detrás de la llamita. Luego le hice el pasto a la superficie porque no van a estar volando. Y también jugué un poco con el fondo. Espero les haya gustado el video. La próxima semana, si todo sale bien, estaré subiendo un video sobre DIYs anime que no necesitas. Obviamente que no necesitas mucho dinero porque ya saben que aquí hacemos cosas donde no necesita mucho dinero porque hashtag pobreza, entonces estaré subiendo ese video la próxima semana. Así que espero lo vean y espero sigan aquí en su canal de Saiki. Así que bueno, esto fue todo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.